Al quedar instalada la Comisión Metropolitana de Movilidad, autoridades mexiquenses y capitalinas acordaron, entre otras cosas, establecer un medio único de pago para facilitar la interoperabilidad de sistemas de transporte masivo de pasajeros. En un comunicado, se dio a conocer que la reunión inicial se efectuó en las oficinas de la Secretaría de Movilidad Capitalina y durante la misma también se convino crear un proyecto ejecutivo de transporte Chalco-La Paz. Valle de México. Andrés Layú y Raimundo Martínez, secretarios de Movilidad de la Ciudad de México y del Estado de México, respectivamente, instalaron dicho organismo y el cual busca aplicar políticas públicas en la materia integradas y unificadas entre ambas entidades. Asimismo, estuvieron Luis Limón, secretario de Comunicaciones, y René Cervera, subsecretario de Coordinación Metropolitana. Los funcionarios con sus equipos de trabajo presentaron las prioridades para cada entidad de los rubros de transporte y movilidad sustentables y coincidieron en hacer al transporte público más eficiente y seguro, así como lograr una regulación homologada de sistemas. Garantizar la interoperabilidad entre la Ciudad de México y el Estado de México, especialmente el metro, metrobús, ciclovías metropolitanas, recuperación del espacio público, y elaboración de un padrón único confiable de transporte de ruta, resultaron los temas más importantes que se abordaron. Otros asuntos fueron coordinarse para la operación del paradero de Indios Verdes y se propuso crear un centro único de movilidad entre unidades. En cuanto a la homologación del sistema de pagos, se tomará en cuenta el Metrobús, Mejibús y el tren suburbano, mientras que la recuperación de espacios públicos prevé convertirlos en sitios seguros y útiles para la ciudadanía, por ejemplo los bajo puentes. Finalmente, los funcionarios tomaron el acuerdo de sesionar permanente y programadamente para dar seguimiento a los esquemas de coordinación. CDMX Metrópoli Policía.